Bueno, Eugenia, gracias por recibirnos en lo que hoy será tu lugar, ¿eh? Porque los músicos van teniendo diferentes lugares, tienen un lugar de residencia, pero lo bueno es que hoy Mamita Peyote va a estar acá. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien, muy contenta. En el caso tuyo le contamos a la región que hoy será un día muy especial, pues ya ha tocado en Firmar, pero naciste, te criaste acá y hoy estás con una banda en Rosario, digamos que es de las más renombradas, de las que hoy va a presentar su disco, pero que está teniendo mucho escenario y además muy buena crítica. Y es esto que estamos viendo aquí atrás. Sí, es Mamita Peyote. Bueno, muy contenta de estar acá, ¿viste? Siempre estar en la tierra de uno, y uno nunca es profeta en su tierra, pero yo no lo siento así. Siento siempre que cuando venimos nos tiran, pero la mejor de las ondas. Hay mucho aprecio y mucho, mucha onda, uh-huh, con respecto al trabajo, con respecto a la banda también. Como vos decís, no es la primera vez que hemos tocado acá, siempre tocamos en La Posilga casi siempre, uh-huh, por una cuestión de la onda, quizás de la banda. Lo que propone el lugar y lo que propone la banda. Exactamente, tal cual. Pero bueno, como tenemos gente de otros espacios y otras edades, otras secciones etarias, queríamos hacerlo un poco como más integral hoy, uh-huh, y bueno, entonces lo hicimos temprano, a las 20 horas, así se podía sumar la familia y la gente que por el horario y demás a veces no puede ir a La Posilga, así que bueno, hoy la propuesta es para toda la familia. Si yo reviso tu historia musical, tengo que, digamos, ir marcando para el que no te conoce que fuiste haciendo primeros pasos de solista, tratando de cantar. Contanos un poco cómo fuiste metiéndote en la música. Sí, sí, fue... Pues no sé si fue de chiquito o más de adolescente, me parece. Fue un poco y un poco. Mm. Empiezo con la música, en realidad con una cuestión histriónica, siempre. Mm. Me sentí de alguna manera muy cómoda arriba de un escenario. Bueno, estamos acá, me trae muchos recuerdos porque hice muchos años cuando era chica teatro en el, uh-huh, principio de los 80 y pico temprano. ¿Teatro con Miguel Franchi vos? Con Miguel Franchi, con Eduardo Ceballos, con bueno, después más adelante con Horacio Sansevero. Mirá vos, bueno, profe. Sí, 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 todos. Muy bueno. Sí, de todo siempre me quedó algo. Y bueno, y en el medio también empecé música cuando era muy chiquitita. No sé si te acordás, Ana Malamud, que venía con coro. Diego Petrelli. Sí, sí. Bueno, empecé un poco con la cuestión musical con ellos, muy de chiquitita. Y bueno, y después, viste, por esas cosas de la vida, uno como que va tomando otros rumbos. La música después como que la dejé de lado. Me fui a estudiar abogacía en Rosario. Y después, bueno, me reúno nuevamente en algún momento de mi vida que surge, bueno, porque uno tiene necesidad, esas cosas. Uh-huh. La música es un sentimiento, uh-huh, nace... Y un canal de expresión tremendo. Totalmente. Entonces, todo lo que subyace, de alguna manera, cuando tiene uno tiene esa cuestión de artista o uh-huh, que siente que nació para eso... surge. Uh-huh. Podés hacer millones de cosas, pero en algún momento sí, te encuentras. Podés estar trabajando, digamos, en la fiscalía de un lugar determinado, en un juzgado. Tal cual. Pero cuando te atraviesa la música hay un momento que, y le ha pasado a muchos, tal cual, que te va a ir marcando una fecha de vencimiento para otra actividad. Tal cual. Bueno, y un poco así fue. Empecé solista. En realidad, ¿vos sabés quién fue el primero que me dio bola acá cuando dije, bueno, ya está, dejo de cantar en el baño, me animo y el primero que me dio bola fue el Osito Sarkís. Un hermano, que tenía un detector de estar siempre sintonizando lo que estaba pasando. Que no era lo que todo el mundo conocía en este caso. Sí, sí. ¿Y ahí sintonizaste con él? Sí, sí. Y empezamos a armar con el Nico también. Y a veces estaba mi primo José Manuel en el bajo. Un poco ahí íbamos a ensayar a La Posilga, a la verdadera, a la vieja. ¿Y qué hacían ahí? Y ahí hacíamos uno de Lenny Kravitz, me acuerdo. Me encantaba los... Claro, I Feel Good. Sí. Viste, temas que cuando nos dimos así, che, oso, vamos a juntarnos a armar algo. Bueno, sí, dale, saquémonos este. Y bueno, y así nos hicimos un mini repertorio y le dábamos ahí en La Posilga. Y bueno, así que así empiezo, digamos, con el Osito. ¿Y estando acá en la secundaria? Y no, eso ya... ¿Ya estabas estudiando? Claro, me había ido y volví. Sí, en un tiempo estuve así. Me fui un tiempo y volví, después me volví a ir y ahí ya no volví más. No retorné más acá a firmar. Pero bueno, por ahí empiezan... Y ahí ya después, quiero hacer esto, no quiero hacer otra cosa que no sea esto.
lo que uno siente estando, la otra vez lo decía cuando me hizo en una nota con Mariano Carreras el otro día, vos podés describir lo que te sucede ahí arriba y vas a caer indefectiblemente en lugares comunes, ¿entendés? La adrenalina, es magia, y es todo eso, es verdaderamente todo eso. El cual no rechazás. Básicamente es una, digamos, este camino, digamos, de expresión, es lo que vos pudiste abrir, lo que vas generando. Y también lo bueno es, bueno, remarcar a veces desde dónde comienza uno. Porque si yo lo llevo a la niñez, cruzo por la juventud, pero marco lo de la niñez porque todas esas cosas son las que en los lugares chicos, como esto, marcan después qué sucedió. Exacto. Si uno hubiera cruzado un coro de niños, seguramente, hoy no lo hay, como coro de niños, sí, de elenco estable del Estado. Si no lo hubieras cruzado, seguramente no hubieras terminado cantando. Podría decirse que sí. Pero ahí hay algo que floreció y que bueno sostenerlo con el tiempo. Exactamente. Estuviste haciendo casting, anduviste haciendo de todo antes de llegar a Mamita Peyote, porque también cantaste, te cruzaste con otros. ¿Cómo fue ese camino anterior a Mamita? Bueno, tuve varios. Cuando ya estoy en Rosario y me empiezo, digamos, a movilizar en el ambiente musical, ahí ya se empiezan a formar distintas agrupaciones, con Blue Mood primero, pero siempre arranco con la cuestión de hacer interpretaciones y covers, si se quiere. No me gusta mucho la palabra cover porque en realidad no hacíamos eso. Siempre hicimos nuestra versión de la cosa. De un tema. Claro, tal cual, nunca lo hicimos así, exacto, tal cual. Pero bueno. Que hay que ponerle su... Refrescarlo, sentirlo. Exactamente. Bueno, y con Blue Mood, que hacíamos así más hacia el palo del jazz, con Lolo Rizzo, con Jesús Heroles de la Rosario. Mirá, Lolo, que estaba en la Ruta del Artista con su pareja haciendo... Con Eliana, una genia, haciendo bossa nova, y lo hicimos en La Posible. Sí, una genia, Eliana. Me ha dado clases de canto, pero una genia, mucho talento, muchísimo talento. Bueno, y con Blue Mood... Y después estuve en otro grupo que se llamaba María y sus Zapatos, que también es más hacia el reggae y el rocksteady y el ska, pero también con versiones de otros temas. Y bueno, después ya se forma Mamita Peyote y es un gran desafío porque es mi proyecto musical, digamos, es el proyecto musical fundacional, es para tal cual, sí, al cual le estamos poniendo todas las pilas y todas las garras. Es un trabajo, digamos, esto no es un hobby. Nos estamos todos preparando, yo estoy tomando clases, canto 3 veces por semana, los chicos van a sus respectivas clases también, tratamos de tener buenos equipos, ¿viste? No lo hacemos, tal cual, exactamente. Vamos a escucharlo y después seguimos hablando de ese Mamita Peyote del que estás hablando, con quién se ha cruzado también en los escenarios y qué le ha permitido hacer. We'll be right back.
cuando uno ya empieza a sentir que es suyo, empieza a buscar, digamos, otras posibilidades de tocar, no entre los conocidos, no entre los circuitos habituales, también necesita este desafío que es mejorar. Porque uno quiere ir a Buenos Aires, mostrarse en Buenos Aires, quiere tocar de telonero de bandas buenas, y para eso hay que sonar bien, porque ya hay un productor, un organizador que dice, es esta la banda. ¿Qué cosas se me empezaron a pasar gratas como Mita Peyote? Porque han tocado con Bertuit, con los Wailers, han tocado con mi misma obra de antes, pero para que les pase eso, que fueron mejorando. Bueno, sí, esto, toda esta cosa interna que estamos diciendo de tomar clases y de ir creciendo, es de todas maneras un trabajo constante en armado, claro. En construcción, ¿entendés? Es un trabajo en construcción, eso es constante. Y también, bueno, que fue mejorando a nivel grupal, ¿viste? Son 8 personas, la química, 8 voluntades, un 8 horarios. Permanente, sí. Es terrible. Conjugar todo eso también es duro. Y eso se logra en el andar, aparte. Exactamente. No hay libro ni teoría aplicable. No, eso es así porque son relaciones humanas. Exactamente. Es así, nos manejamos. Es como si tener una banda con 8 personas y de la forma tan intensa que nosotros trabajamos, así tenemos una relación como si fuese de pareja, ¿entendés? ¿Viste? No tenemos ningún problema de decirnos las cosas. ¿Cambiaste los pañales al bajista? No. ¿Regaste las plantillas? ¿A dónde estuviste? Claro. Te vimos, ¿eh? Que llegaste tarde. Te vimos, estabas... que sea la última vez. Y así, un poco así. Pero bueno, lo que se mejora, digamos, es o lo que se quiere mejorar, es la cuestión, viste, también musical y la cuestión también como intramuros. Uh-huh. Que es lo que no se ve y lo que va a terminar funcionando arriba del escenario. Exactamente. ¿Y sí. Qué empezaron? ¿Cuál fue la primera grata noticia de que les empezó a pasar? ¿O la contactó alguien o empezó la crítica a Rosario o en realidad los empezaron a llamar para telonear? Bueno, no, la primera grata noticia fue directamente el primer día que tocamos con Mamita. Nosotros... Si bien todos los que formamos parte, va, no todos, algunos es la primera banda que y tienen. Y otros ya venían por y otros ya veníamos con tocando hace mucho. Entonces teníamos esa suerte de tener el contacto, digamos, armado, por ejemplo, lo que pasó en Willy Dixon. Yo tenía muy buena onda con el dueño, con Juan, que es el dueño de Dixon. Y entonces lo llamo, me entero que toca Mimi Maura, y entonces lo llamo y le digo... Juan, tengo una banda nueva, armé una banda nueva, nos enteramos que toca Mimi Maura, y queremos... tengo ganas de telonear a Mimi Maura. Y me dice, sí, ¿cómo? No la había ni escuchado, o sea, podíamos haber hecho cualquier cosa. Dice, sí, pero cómo no, un poco confió, digamos, en lo que él había visto. Sí, en la responsabilidad que vos podías ponerle a esa idea. Exactamente, así que esa fue la primera grata noticia, digamos. Así surge la banda, teloneando por primera vez a Mimi Maura. Ante un público que también intento creer yo que, por las características de la banda que tiene ustedes, le cerraba justo que sea telonera. Exactamente, sí. Con lo cual ya uno tenía un plus ahí. Sí, tal cual. Siempre como que de alguna manera nos relaciona, pero bueno, no queremos emular ni nada. No. Cada uno, yo tengo mi estilo. Una mujer cantante en una banda que hace estos ritmos, por supuesto, a uno le... Es como cualquiera que quiera hacer reggae y termina pareciéndose a alguien. Si no hay chances, o sea, sí. Siempre está dentro. Encuadrado eso, el tema son las improntas propias del que canta, o del sonido de la guitarra, o de la puesta en escena, o de los coros. Siempre hay algo que lo detalla diferente. Es así. Y bueno, y a partir de ahí fueron muchos más teloneadas de para Mimi Maura. Pegamos muy buena onda, estuvimos ahí charlando bastante con Sergio Rothman y con ella. Su pareja. Sí. Una banda muy linda, muy agradable. Sí. También después con el Siempre Eterno. Que, claro, que es de con Animales, ¿no? Minimal, Rodman, ella. Y bueno, después vino Dancing Mood, Cameleva, Non Palidece. Y empezaron a entrar en un circuito de teloneros de bandas buenas que estaban de alguna manera, entre comillas, dentro de este subgénero, ¿no? Dentro de este subgénero, sí. Y después, bueno, ahí empezó todo. Ya teniendo un público masivo, si se quiere. Tenés tu público propio, ya tiene Mamita su público. Sí, gracias a Dios tenemos. Bueno. Tenemos nuestros par de seguidores que van a los resis, que es más, un par viajan ahora hoy para acá. Así que bueno, estamos muy contentos con eso. Y después, bueno, todo lo que vinieron
Nosotros siempre participamos un montón en concursos o en cosas que no, pero no, por, no reniegan porque, de eso, pueden, se meten. Sí, porque nos brindan, no por ah, tenemos ganas de participar en un concurso, ¿viste? Y pedir que nos voten. No, esto es medio rompebolas de alguna manera. Perdón. Sí, pero la mirada, está expuesta a la mirada del otro, que es subjetiva. Pero participamos simplemente por esto, porque nos acercan a herramientas. Bien. O nos brindan herramientas. Y relaciones. Que de alguna manera, tal cual, para una banda que está en el under y que viene de una autogestión permanente, uh-huh. No tenemos plata para poner atrás una superproducción, todo lo hacemos nosotros con a mucho pulmón. Uh-huh. Entonces este tipo de concursos te brindan siempre posibilidades y herramientas de las cuales de otra manera sería muy difícil alcanzar. Tuvieron el concurso duro de Omar casi en las finales. Y ahora también estamos. Otra así vez. Que ahora mirá capaz que si tenemos suerte, no sé cuándo va a salir esto, pero bueno, ojalá esto que... Esto sale esta semana, estamos grabando para que el martes salga al aire. Ojalá que el jueves estemos tocando en Duro de Omar. Entre otras cosas, marco esto, para después sí meternos en la última parte y hablar del disco y el sonido, sobre todo el que no lo conoce. En algún momento también se han comprometido con algunas causas por ahí ligadas a la política y a lo social en Rosario. Han cantado para esas causas, porque por ahí había algunas bandas que estaban alejadas de esa propuesta. Sí, a mí me parece interesante que uno desde su... es una cuestión muy subjetiva de la cosmovisión, digamos, sí. Que cada uno tiene del mundo y cómo y, uno y se seguramente relaciona. Seguramente incluye un debate interno. Tal cual. Personalmente pienso que desde el lugar en el que está uno, si puede hacerse eco de ayudar al otro o de alguna manera solidariamente tender una mano y apuntar un granito de arena para sumarle a alguien que también la está remando y necesita, me parece que por qué no. Está claro. Por ejemplo, bueno, ayer estuvimos el jueves a la noche estuvimos tocando y ahora el 11 también para a beneficio. Para una biblioteca del barrio Las Delicias, para la biblioteca popular El Che del barrio Las Delicias. Uh-huh. Y ahora el 11 vamos a estar, tocamos con los Dubis, que es una banda también muy interesante allá de Rosario. Y ahora el 11 tocamos con Farolitos para el Pocho Leprati. Mira qué bien. Para la biblia del Pocho Leprati, que son espacios muy interesantes porque brindan mucha contención a los pibes del barrio. Hay talleres que, por ejemplo, puede pasar esto que estábamos hablando al principio. Uh-huh. Un chico del barrio va a un taller de no música y duda. Le dispara y le surge. Hay que encontrar a ese chico dentro de 15 años porque ¿entendés? Si lo sostienen, hay un músico en potencia, un tal artista cual. En potencia. Esto es lo que tal uno cual. Siempre ha sostenido, está claro. Y bueno, así que eso está, cómo no participar, digamos. Y aparte es también un poco devolver, si a uno le está yendo bien, uh-huh. es visto como un quid pro quo hacia uh-huh. el universo, si uh-huh. se quiere. ¿Cómo no devolver si uno le está la yendo buena vibra bien? Vuelve, digamos, esto está pienso bueno eso. De decirlo porque digamos uno, hay una vieja frase, uno hace el bien, le vuelve, pero a mí me parece que en estos tiempos, sostener esto de, mirá, no me sirve si me va bien a mí solo. Parece que hay una etapa también en la Argentina de esto, de tender lazos, y por eso quería quedarme con esto de, este compromiso por ahí no es habitual en todas las bandas, por eso también. No, no es habitual, pero yo creo que hay como... Pero cada uno quiere acá lo que quiere. Claro, es muy interno, es parte yo valoro de... mucho esa propuesta, yo. Yo también, yo sinceramente y profundamente pienso que por ahí va la cuestión y yo creo que ahora en este último tiempo, en este último periodo, si se quiere, hay como un renuevo de pensamiento sí, que verdaderamente está viendo que la patria es el otro. Inclusive hay detalles como esto de a dónde ha quedado parado el rock después de algunos quiebres culturales que se dieron. Exactamente. Contestatario de quién sería la pregunta. Exactamente. Seguimos escuchando. Quiero volver a meterme.
condena, sombra del árbol evita que me haga se queme por ti, amado de mi manera, sentarte de mi condena, sombra del árbol evita que me haga se queme por ti. Con la mano, yo lo he escuchado, me ha fascinado, me encanta eso de variar de ritmos, de variar de maneras de entender, de ir un reggae a un ska, pasar por una cumbia que no suena a cumbia tradicional, y lo bueno de esto es que le suena a una identidad que han logrado. Contarle un poco al que no lo conoce, digamos, ¿de dónde surge todo esto que es, como ustedes mismos lo definen, ecléctico? Sí, tal cual. Un poco surge, bueno, para el que no escuchó nunca Mamita Peyote, no sabe lo que es Mamita Peyote, cuando escuche por primera vez, va a escuchar muchos géneros, va a escuchar buenísimo, todo lo que acabas de nombrar y aún un poquito más. Funk, reggae, ska jazz, swing, cumbia, como vos bien dijiste, rumba, gypsy punk. Y surge un poco del background que tiene cada uno de los músicos. Uh-huh. Hay quien viene más del rock nacional, yo por ahí vengo más del jazz. Este otro viene más del tango. Entonces yo creo que ese sonido característico que sí, yo creo que lo logramos, digamos, porque uh-huh. suena como Mamita Peyote, digamos, no suena como otra cosa. Sí. Claro, no me voy a decir, y suena medio como versuido, una onda tal, ¿no? No, tenés porque que por ahí escucha uno una guitarra que suena a tango y después escucha un reggae muy tranquilo que está más parecido a Calle 13 que al reggae tradicional argentino. Tal cual. Mi impresión personal. Sí, y bueno, surge un poco así surge esta cuestión ecléctica, variada del sonido que propone Mamita Peyote. Y bueno, y que lo hemos plasmado de alguna manera, yo creo, ese espíritu variadito en el primer material de estudio. ¿Dónde lo grabaron? Lo grabamos en el estudio Blue Room en Rosario, que uh-huh. con nuestro ingeniero de sonido, nosotros trabajamos con Diego Longinotti, que él es nuestro uh-huh. nuestro sonidista. Y es parte, de Mamita Peyote. Sí, sí, sí. Esto es para hablar un poco también cuando uno crece la producción, esto que por ahí somos una banda, pero también está todo esto que es parte de la banda, sí o sí. Sí, 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 somos ya un grupo. Uh-huh. Aparte, digamos, de los músicos, tenemos otra gente trabajando con nosotros. Porque es parte de esto que vos decís, del crecimiento. Bueno, él estuvo en la grabación y también Carlos Altolaguirre, que es un grosso, es el ingeniero de sonido de Fito, trabajó muchísimos años con Fito, ganó Tienen Grammys. Buena onda con Coqui de Bernardi, tienen buena onda ustedes. Tenemos muy buena onda con Coqui, sí, con muchos músicos así rosarinos que como que nos es muy grato sentirte que te tratan como colega, ¿entendés? Claro. Uno que recién que está empezando. A los tipos que fuiste tal a ver. Tal cual, eso es un flash y que de alguna manera, viste, te reconozcan o decís, bueno, gracias, no sé, es gratificante. La palabra creo que es gratificante. Y bueno, lo grabamos ahí en su estudio el año pasado y a principios de este año. Premaqueteamos un poco los temas primero, viste, uh-huh. para no entrar así y que no nos salgan millonadas las horas en el estudio. Exactamente. Entramos en práctica. Tal cual, por una cuestión operativa y práctica. Y bueno, participaron muchos músicos invitados de Rosario, de Rosario Smoking, Broken Toys, Carmina Urana, muchos. Ramiro Jiménez. Ramiro Jiménez, Filmatense, sí, un gran amigo, le agradecemos muchísimo a él.
Y bueno, viste, es nuestro primer material de estudio, es la primera vez que grabo un disco, es la primera vez que grabo un disco con mis canciones, con mis letras, con mis melodías. ¿Escribís vos? Sí, así que fue bastante, un desafío muy grande. ¿Incluye algunas partes en inglés también, para el que no conoce a Mamita Mellé? Sí, sí, tenemos canciones en francés, en francés, inglés y en castellano. Bien. Hasta ahí llego. Bien, pero con eso vamos bárbaro. Con lo que suena, suena bárbaro. Y háblame de la puesta en escena, porque es también parte de lo que ustedes entregan y que lo que estamos viendo aquí, hay banderines, sí, es la sala cultural de Firmat. Tal cual. Un lugar que acústicamente es muy bueno, pero que hoy va a tener colores y qué cosas. Bueno, esta es la parte de la puesta en escena, es un poco también parte de la propuesta, digamos. Nos vestimos, nos emperifollamos, vestimos el lugar de color, porque tiene que ver todo eso con la sensación que uno tiene arriba del escenario. Para mí particularmente y para mis compañeros también, es una fiesta. Entonces no queremos subir vestidos como uno va a la verdulería, estoy así, señora. Sube y toco. Claro, queremos. Hay algo más que el músico. Exactamente, algo especial. Queremos también reflejar el ánimo festivo que nos produce estar ahí arriba, desde todos los ámbitos, desde todos los aspectos. Así que bueno, eso tiene que ver con la puesta en escena, con lo colorido, de los banderines y demás, y también con lo estético nuestro, digamos. Para nosotros es una fiesta. Estar ahí arriba, estar en un escenario, es un goce pleno y absoluto, es una fiesta. Yo miro los banderines, me suena a carnaval y me suena a familia. Que por ahí eso no está tan presente hoy en el rock. O sea, no va la familia al rock a la noche, porque el rock tiene mucho de esto de vamos a tocar lo más tarde posible, digamos, esto del reviente. Sí, el reviente. Y esto hoy tiene otra mirada que es buena también. A veces digo, che, yo a veces reniego. Mire, que cuanto más tarde toque, se lo van a perder, ve tipo de 50, 60 años que creen que la música está encasillada en un lugar determinado. Exactamente. Y no le va a llegar el CD para escucharlo, porque en la radio van a escuchar otra clase de género radial, que es más AM, y que no va a pasar esto. Entonces está bueno el desafío de tocar temprano y en una sala que es para teatro. Tal cual, sí, ese es el espíritu, lo que quisimos. Y aparte, bueno, Mamita Peyote, cuando nosotros estamos en la productora de Guille Boneto, que es el cantante de los Cafres, que nos vio en un concurso, y estaba de jurado, y nos invitó a formar parte de su productora, una productora Urunday muy... jovencita. No sé, bueno, sabía eso. Sí, bueno, y cuando nos reunimos, fuimos varias veces a Buenos Aires a reunirnos con ellos, ustedes son multitarget, y es verdad, porque va un tipo de 50 años, exacto, de 60 años, niños, vos la cantidad de niños, bueno, que tenemos. Ahí ensanchan en el camino, por lo menos en el sur de la provincia de Santa Fe, con las asas. Ahí están como pares, exactamente, de diferentes sintonías, pero pares al fin. Sí, tal cual. Así que está bueno. Y si te lo valoró el cantante de los Cafres, que voy a agregar yo. Me parece que es un dato interesantísimo, sobre todo a futuro. Pero claro, tal cual. Pero para mí está buenísimo. Que sé yo, yo quiero que mi música viaje. La edad que tenga, no es secundario. Mi deseo es que mi música viaje. Eso es casi como vos objetivo. Cuando viajaste desde Firma Rosario. Algo así. Ahí hay parte del destino, ¿no? Exacto. Una niña que cantaba, un destino que cruza la música, que se sostiene, y hoy de repente te encontrás viajando y volviendo a un escenario que desde lo artístico también volvió Horacio Sansevieri, siendo Mariquena, y vos fíjate que vos te cruzaste haciendo teatro. ¿Por qué remarco esto? Por los caminos de la apuesta a la cultura permanente y de sostenerla como un motor, digamos, que permita generar cosas. Es la ruta del artista. Exactamente. Placer enorme. Igualmente. Nos debíamos de esta, charla. Y le agradecemos a los chicos, porque ahora después de esto van a probar sonido y es el día donde están tocando. Así que vamos a disfrutar mucho y seguramente vamos a despertar el latido de Mamita Peyote en todo el sur de Santa Fe para aquellos que no lo conocen. Bienvenidos entonces. Don't you baby don't go.
dejar.